Luego de 3 horas de ardua labor, los bomberos lograron controlar un incendio que consumió unos 1000 metros cuadrados de maleza de la Universidad Agraria La Molina. Era la 1:10 de la tarde cuando una mala ejecución en la quema de pastizales en la zona donde se cosechan mandarinas alarmó a los trabajadores de la Universidad Nacional Agraria La Molina. El fuego avanzaba y pese a los notables esfuerzos, los bomberos del distrito no se daban abasto. Y al ver la magnitud que estaba, porque la maleza pues jala mismo, tuvimos que solicitar el apoyo de otras unidades bomberiles, tal así que vino pues Barranco, Surco, Santanita, Ate, San Borja, Villa María del Triunfo, apoyarnos. 10 unidades del Cuerpo General de Bomberos y 30 serenos, con la ayuda de 4 camiones cisterna, lograron sofocar las llamas luego de 3 horas. El siniestro se produjo en un espacio alejado del alumnado. ¿Se veían las llamas? Se ve un poco, pero no, o sea, no mucho que digamos, ¿sabes? Pero creo que se ha sido algo serio. Pese a la ausencia de daños considerables, esta no es la primera vez que las ya acostumbradas quemas de maleza alteran la calma, por lo que la universidad ha sido multada con una UIT por el municipio.